Berlín. Trai vinteu que sóc vinteu que jo ponia. Hola.
cuidado con los frenos. Bienvenidos a este momento de la celebración. Vamos a disponernos para empezar este momento de la Eucaristía, de la fiesta de nuestra querida Madre del Cielo, la Virgen María. Y hoy vamos a empezar entonando un canto.
estamos en el Día del Señor y celebrando este día de la fiesta de nuestra Madre, el Señor, la Virgen María, glorificamos a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien instruidos por el Espíritu Santo nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomamos asiento y escuchamos las lecturas. La lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor, que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor. Aunque en el huracán no estaba el Señor, después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. El don de la ley, el culto y
son los patriarcas, de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amén. Aleluya. 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 Canta. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de que la gente se hubo deseado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantara a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche, se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados así, vamos a tomar el tiempo. Bien, hoy estamos celebrando el día de la fiesta de Nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Para todos nosotros, el celebrar el día especial de Nuestra Madre del Cielo es un día especial sobre todo para nuestro corazón, para nuestro pueblo, para nuestras familias. Y este día especial, como bien sabéis, está dedicado para una reunión en torno a Nuestra Madre del Cielo, la Virgen María. Y una cosa muy bonita que dirá la Virgen María es que estemos nosotros haciendo la voluntad de su Hijo Jesús. Y eso es todo lo que nosotros buscaremos en esta vida, hacer la voluntad de Dios. Y una cosa muy bonita dirá el salmista: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Pero mirad una cosa muy bonita, cuando vemos a la Virgen María junto a Jesús, una de las cosas que siempre se experimenta a través de las lecturas, vemos cómo María siempre está en silencio, viendo a Jesús, de las cosas que hace, de las cosas que dice. Dice la lectura que ella la meditaba en su corazón, y eso es justo lo que también nosotros tenemos que hacer muchas veces en nuestra vida, meditar la palabra de Dios. Y lo bonito es que en esos momentos de meditación de Dios nos encontramos en un momento de paz, en un momento de tranquilidad, en un momento al lado de nuestros seres queridos, y disfrutamos de esos momentos. Y en el fondo, lo más bonito de esos momentos son los momentos en los que yo me encuentro con Dios. Y ahí es justamente, como dirá en la primera lectura del libro de los Reyes, como Elías fue llamado por Dios y le dijo que entrara, se introdujo en una cueva, dice, y pasó la noche, y vino un huracán, incluso dirá un terremoto y después un terremoto de fuego, y dice que ahí no estaba el Señor. Y muchas veces nosotros también pensamos que en los momentos más bonitos, momentos de oración, es cuando se encuentra a Dios. Y creo que cada uno de nosotros en nuestra vida también, en los momentos cuando estamos en paz, cuando todas las cosas van caminando de acuerdo a lo que pues, nos va alegrando el corazón y también en el corazón de la familia, y nos damos cuenta en esos momentos en
sentimos la presencia de Dios. Sentimos que Dios camina con nosotros, sentimos que Dios está obrando entre nosotros, porque vemos un corazón tan sensible al dolor del prójimo, un corazón que sabe apreciar a su familia, un corazón que sabe apreciar a los que tienen a su lado, un corazón que sabe apreciar incluso el gran regalo de la vida, de estar aquí en este momento, de poderse reunir siempre que hay un acontecimiento familiar. Y ese es un regalo de Dios, y solamente aquel que tiene ese momento de Dios es capaz de reconocer incluso su misma vida, la misma vida de nosotros, nuestras vidas. En el momento cuando uno aprecia su vida y quiere su vida, es que en realidad está reconociendo la gracia de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios. Es decir, tu vida es un regalo de Dios para la humanidad. Y eso es lo bonito de todos nosotros, de esta vida, a lo que estamos llamados. Pero, de todas maneras, sabiendo que nuestra vida es algo especial, que tenemos que cuidar y cuidar también a nuestros seres queridos, y sabiendo que una cosa muy bonita en este día de la fiesta de la Virgen María, una de las cosas que siempre nos insistirá y dirá la Virgen María, hace la voluntad de mi hijo, ¿no? Pero mirad, ¿qué es esa voluntad de su hijo? Pensamos nosotros una cosa muy bonita cuando nos encontramos con la Virgen María y también con todos aquellos santos, una de las cosas que hacen es no se quedan encerrados en ellos mismos. Ellos pueden ser unos santos, pero ellos son santos gracias a estar unidos a Cristo. Su santidad no depende de él, sino de lo que Dios puede obrar en su vida. Por eso vemos en el libro del Evangelio, hemos leído el pasaje cuando Jesús se les aparece a los discípulos y dice que el mar estaba un poco estaba sacudiendo las olas en la barca que estaba, pero vemos a un Jesús que se acerca y todos tienen miedo. Miedo de que igual no era Jesús, sino era un fantasma, ¿no? Y dirá Jesús, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Lo bonito de esto es pensar nosotros en encontrar un sentido a la vida. ¿Para qué estoy viviendo yo aquí? ¿Para qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que cuidar? Si igual mañana igual no me van a cuidar. Si igual incluso ni me quieren. Yo igual estáis haciendo obras muy buenas hoy por hoy. ¿Quién os va a devolver esas obras buenas? Igual no se van a olvidar de las obras buenas. Dice, ¿para qué hacer todo eso? ¿Para qué hacer? ¿Para qué ser una persona buena? ¿Para qué incluso rezar? Y ahí diga una cosa muy bonita cuando la fe del ser humano empieza a crecer. Una cosa muy bonita estará, todo esto lo hago por Dios. Todo esto lo hago por Cristo. Si amo a alguien es porque amo a Cristo, porque descubro a Cristo también en mi hermano. Pero siento que en realidad lo que estoy haciendo solamente Dios me premiará. Solamente Dios tendrá preparado un sitio especial para ti que estás haciendo obras buenas en los distintos sitios. Tus hermanos algún día disfrutarán de tu compañía, pero cuando marchemos igual nos olvidarán. Hoy por hoy igual reconocen o no reconocen las obras buenas que estáis haciendo con todo el esfuerzo y sacrificio, pero capaz nunca igual recordarán esas buenas obras. Pero para Dios todas esas buenas obras cuentan y todas las cosas buenas que estás haciendo hoy por hoy, pues todo eso suena a eternidad. Y que vosotros, cada cosa que estáis realizando hoy por hoy, tener siempre presente esas buenas obras son con las que nos vamos a presentar a Dios. Y para decirle, para el mismo Cristo, como nos dirá, ánimo soy yo, no tengáis miedo. Cuando hacéis una obra buena y en realidad vuestro corazón está, se ha dispuesto para acoger esa obra buena, desde la fuerza de Dios, desde el poder de Dios, una de las cosas muy bonitas que estáis haciendo es que no tenéis miedo de hacer el bien. No tenéis miedo de amar, sino estáis dispuestos incluso a gastar la vida por aquel que quiere, por aquellas personas que queréis, que apreciáis y los vais a cuidar y vais a hacer todos los esfuerzos por ello. Pero siempre pensando que es verdad que tengo que cuidar a los que tengo a mi lado, pero sobre todo tendré que agradar a Dios. Pues nada, sabiendo que Dios nos quiere mucho en este día de la fiesta de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra profesión de fe y decimos juntos, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentamos nuestras peticiones. Haz que no busquemos excusas para dejar de hacer el bien. Roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que no nos acostumbremos a la injusticia, roguemos al Señor. Para que no seamos cómplices del mal, roguemos al Señor. Para que no desatendamos a quienes nos necesiten, roguemos al Señor. Para que no dejemos de implorar tu ayuda cuando nos sepamos sin fuerzas, roguemos al Señor. Para que sepamos agradecer las ocasiones en que sales a nuestro encuentro en las personas necesitadas, roguemos al Señor. Para que la entrega y el servicio nos hagan más conscientes de que nos llamas a la vida eterna, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sentado. Como
frutos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sal alianza de vida eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él,
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz tantos días, porque guiados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté siempre con vosotros. Como hijos de Dios, intercambiad para un signo de comunión fraterna. Daos fraternalmente la paz.
intención será por Flor Vieites. Pues nada, en nombre de la parroquia de Santa María de aquí de Olelas, muchísimas gracias a las personas que estáis durante el año cuidando la iglesia, esta es la parroquia. Supone que bien sabéis, para preparar este día de la fiesta, seguro que hay personas que han colaborado y han estado aquí arreglando todo arreglo tan bonito que tenéis aquí para la procesión. Seguro que habéis dedicado mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar siempre poniendo a disposición vuestro tiempo para este momento tan especial del día de la fiesta de la Virgen María. Muchísimas gracias también a todos los que habéis acudido hoy a este momento de la fiesta de Nuestra María, la Virgen María. Que tengáis un hermoso día, que lo sigamos celebrando año tras año, como también lo han hecho vuestra gente que nos ha querido, que nos ha apreciado, que igual algunos han partido al encuentro de Dios, y los que tenemos en esta vida, los que tenéis en esta vida, vuestros seres queridos, pues disfrutar de ellos, disfrutar de este día de la fiesta, y agradecerles también aquí los de la banda que nos han acompañado en este día de la celebración y también la procesión, y gracias también a Antonio, que siempre en estas celebraciones va grabando, y bien sabéis, muchos de los que estáis aquí, algunos igual no han podido acudir, se han quedado muy lejos, pero siempre por internet ven por lo menos las celebraciones tan bonitas que tenemos aquí en la parroquia. Pues nada, que tengáis un hermoso día, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir este momento de la celebración. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Y que tengáis un hermoso día, que lo paséis muy bien al lado de vuestros seres queridos. Gracias también a la Comisión de Fiestas, me parece que también la Comisión de Fiestas, muy bien, habéis preparado, que lo paséis muy bien, seguro que han dedicado mucho esfuerzo. Pues nada, que tengáis un bonito día y que lo paséis muy bien. Vamos a cumplir este momento de la celebración dándole un fuerte aplauso a nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y la aplaudimos en este día de fiesta. Podéis ir en la paz del Señor. Hai máis xente aquí que fala francés que galego. Galegos, que falemos galegos é que estemos aquí todo o ano, poucos. Poucos. Non, non, mira. Estamos tres que estamos todo o ano. Todo o ano. No, todo ano. Eu sí. Vale, vamos a bailar. Vamos a bailar.
miña página. Hombre, la historia de mi vida. Hombre, eso es muy fácil.